Bueno, pues ya estamos aquí. Muy buenas. Como veis, como estáis viendo por nuestra pantalla del narrador, vamos a volver a jugar Valhalla. Y estábamos jugando. Valhalla patrocinado por la ONCE. No. Bueno, ya tenemos a un Berserker con nosotros. De nuevo, de nueva, de nuevo, nuevo fichaje. Que no sabe hablar. La aventura sigue siendo de esta de nombre impronunciable, ¿vale? Al Urdumanium es como se llama la aventura. Atrasa. Está en el título. Al Urdumanium. Está abajo en la caja de información. No me pidáis que lo pronuncie bien, porque no. O el porqué, el motivo del por qué Sevilla pudo resistir la invasión vikinga. También. Hacemos un pequeño resumen. Bueno, nuestros jugadores son una compañía de nórdicos daneses ávidos de sangre que viajan a las órdenes de Frog el Viejo. El tío de Marco? Frog padre, ¿no? el Viejo. ¿El padre o el tío? Es el padre de El Marco. padre, ¿no? Vale. Es el padre El de padre, Marco. Marco, ¿qué va a hacerse? Como el primer personaje de Teo, no vengo, Sí, pero después toda la vida es mía. Sí. Además, un escaldo. Además de ser el hijo del rey. Es un escaldo. Ah, perdón, en plan, que no se manche. No, no, él es un bardo. Él cuenta las historias de las aventuras que vivimos Pero ustedes, los pobres, en plan, ¿os arreglan las armas o no? ¿Descargan ustedes? Como, no entiendo, ¿no? Yo llevo mi herrero personal, ¿no? Por si se me llegara media pasada, pero no sé. Qué asco. O sea, what the En plan, pero tocáis enseñado al pobre, incluso para matarlo. ¿No tenéis como Bueno, herrero? nuestros Para aventureros subieron, nuestros aventureros subieron el río, Escoria. nosotros lo vamos a llamar Guadalquivir porque es como lo conocemos nosotros, ¿vale? Lo siento, pero es así. Pero Esto va a se estar llamaba, espérate. transcrito al andaluz. A de ver, Guadalquivir. Guadalquivir es el nombre que les pusimos después, pero se llama Al-Wadi Al-Kibir. Guadalquivir, Al-Wadi Al-Kibir. ¿Vale? Es el río Guadalquivir. 80 naves se adentraron en el Guadalquivir para llegar hasta la localidad de Corá, más conocida hoy en día como Coria del Río. ¿Vale? Y allí se adelantó una nave para entrar en sigilo y acabar con una pequeña guarnición Bueno, sin que os descubrieran, la culpa fue suya. Con la idea de tomar Coria. Es que esta melena todo no se fue puede perfectamente hasta que mujeres. uno de los cojos, porque recuerdo que Uno de uno ellos. de los cojos se cayó, La mujer. uno de los Ya es cojos se que. cayó y os pillaron. Y cuando os pillaron, pues tuviste No, que ir a la hostia. La suerte que tuvisteis es que pudisteis pues matar a los bereberes que estaban aquí antes de que se liara más parda la cosa, antes de que ¿vale? tocara la campana, sí. Han pasado un par de días, ¿vale? Es una noche como cualquier otra. El Jarl Rock, un hombre casi entrado en la cincuentena, de barba entrecana y mirada inteligente, vestido con ropajes de color añil, y al que le acompaña su hermanastro y consejero real, Harald, de apellido Brutú. No, no. Sí, pero que va a Ya, llamar para Harald, Bluetooth. Harald, Brutú. Dientes azules. Toma la palabra mientras fija los ojos en el crepitar del fuego. Tras llamaros a su presencia, a vosotros cuatro, y vamos a suponer que entre vosotros también está su hijo, Throndir, y el guerrero de nombre Hakon. Hakon Henderson. Hakon. ¿Vale? ¿Tú te has puesto nombre ya o qué? Sí. Toma la palabra, fija su mirada en el Capitán del Fuego, como he dicho, os mira a vosotros y os dice: bienvenidos, mis valientes. Os tengo que dar la enhorabuena por haber tomado la villa de Korra. Pero esto no es nada. Aquí hemos venido para tomar la joya de la corona. Isvidia. Lo que es más importante aún, si tomamos Isvidia, tomamos la puerta de entrada a Cúrtuba, el más opulento reino del norte de esta región. Por ese motivo, hacerse con las riquezas de Isvidia es nuestro próximo objetivo. Pero esa vieja ciudad que asoma por el río al oeste
debe de ser tomada con suma cautela. Y fija su mirada en el berserker, porque sabe que la cautela y berserker no va de la mano. No van de la mano. Mirando a las flores, que son flores que nunca había visto en un lugar tan extraño, y estoy ahí tocándolas. Una margarita, ¿no? Sí. El pinojo. El romero. Isviria se trata de una urbe fortificada. Hacemos una tirada de leyenda. Es difícil, o de memoria, es muy difícil. Difícil sería con un menos 8, muy difícil con menos 23. Leyenda. No, leyenda es difícil, o memoria es muy difícil. No me habéis sacado mi cara. ¿Leyenda cuándo es? Leyenda es con un menos 8. Chía. 96. Vale. Y lo otro que es. Te robó un poco de hierba, este, ¿sabes? ¿Qué te has hecho tú con eso? Leyenda ahí. Y memoria sería con un menos 23. No puedo yo tirar de memoria, porque tendría un menos 3 de memoria. Yo memoria tengo, Cuidado. ¿Y el de leyenda hace cuánto? 23. Menos 8. 8. 23 tendría yo 19. 25, no la saco, pero por poco. 19. ¿Qué poco? 19. Tengo 20. Hostia. Pero aquí está el menos 4. 95, yo 96, choca. No. Esta gente cree que Isviria. Están escuchando a su Yar, están diciendo Isviria. Pero Isviria no era una ciudad que estaba allí pegado a la izquierda de Bruja. Que sí, que estaba. Allí en el norte, en Bélgica. No sé, ahora tenemos que ir otra vez para atrás, tío. Hombre, Isviria no está aquí. Entiendo, de verdad. Isviria está por debajo del reino de los. No nos va a hacer la vuelta. Por debajo del otro reino, ahí está Isviria realmente. Acabamos de llegar. No hay ninguna ciudad que se llame. Ahora tenemos que ir para allá. Eso piensa tú, pero es que es directamente. Pero si Isviria no existe. Eso no fue la ciudad, es un dios. A mí me aparta un poquito, pero yo digo, a mí no me. No recordáis mucho sobre las leyendas de esta ciudad, ¿vale? Qué bueno. Sabéis muy poco de esta ciudad de Jakobsland. Poquísimo. Con lo cual ya. Yo solo sé que mi prima Ingrid y mi prima Helga, no sé por qué, en verano les gustaba venir. Solo. Como el Jarl se queda mirando y os ve confundido, no. Deja que Harald. Me está haciendo un millo de la oreja. Deja que Harald Bluetooth tome la palabra y os explique un poco. Y os dice, mis hermanos, esta ciudad bien defendida por guerreros y murallas es aquella que tenemos que tomar. Todos los habitantes de esta región son Blamen. Es decir, africanos. ¿Vale? Que yo lo digo como se pronuncia en nórdico. Bueno, eso es. Que sí, continuemos. Nuestro Jarl sabe de la gran cantidad de oro, plata, sedas y sobre todo esclavos que hay en esta ciudad. Interesante. Pero también sabemos perfectamente que entrar en ella con un solo barco que venimos de avanzadilla hasta que nos lleguen las otras 79 naves es absurdo. Así que hemos ideado un pequeño plan. Hemos pensado en que uno de ustedes se haga pasar por un embajador de la lejana Byzantion, capital de la colina del Imperio de Oriente. Nada más cagado porque la iba a ser Marco. No. Te lo comerciante por algo. ¿La ciega? Sí. Bueno, soy miope. Tuerta. No, tuerta no, miope. Son dos cosas distintas. Hemos conseguido a lo largo y ancho de nuestros últimos meses, como ustedes sabéis, de pillaje, unos cuantos baúles llenos de ropajes. De y entre Venecia. Ellos hemos encontrado ropajes de esos cristianos de Oriente. De Venecia, vamos. El atuendo creo que no es el problema. Creo que el problema está en hacernos pasar por comerciantes. Por eso creemos que entre ustedes, nuestro comerciante es la más capacitada para esa misión.
ya que sabe hablar el idioma del imperio de Bizancio. Es verdad. Sí, por eso, latín, puse, por eso me lo puse. Y yo chapurreaba por el tema de los cristianos. Ellos no hablan latín. Lo que me gustaría de vosotros... Sí, se hablaba latín también aquí. ¿Y qué se hablaba? Sí, los árabes hablaban latín. ¿Los árabes hablaban latín o hablaban árabe? Hablaban árabe, pero sabían, conocían el latín. Hablan de segundo idioma. Conocían el latín porque ellos tenían que negociar con los cristianos y la mayoría de los cristianos hablaban el latín. Tienes que tener en cuenta que hablaban entre el latín y el castellano antiguo. Exactamente. Cuando los árabes llegaron aquí, no se mezclaron con nosotros, o sea, solo se quedaron como... Llegaron hasta Asturias, ¿eh? No, déjame que me explique. Que no fue como los romanos. Sí, que fue llevando. Exactamente. Vale. Esto es mío, yo creo. Bueno, sino que eran, entonces, los que ya estaban aquí ya hablaban latín porque éramos Roma. Creemos que podemos hacernos pasar por esta entrada y que vosotros seréis varegos. Guardia varega del embajador de Bizantio. Pero yo que soy su dama de compañía. Barra médica. ¿Recordáis cómo visten nuestros hermanos de nuestros hermanos varegos? Yo me giro a los soldados muertos. No. Ah. He dicho nuestros hermanos varegos. No a la vez. Es que hace mucho calor aquí, ¿cómo va a ponerte a ver. Los varegos son los vikingos suecos que emigraron al este y al sur de las lejanas tierras. ¡Ah! ¡Sueco! Empieza por ahí. Es que hace mucha calor para llevar pieles. Menos mal que no vayas a intentar conquistar esta ciudad con vuestra inteligencia. Hombre, a Shazón. ¡No! Quiero que entréis en la ciudad y que descubráis los puntos débiles de la misma. ¿Y cómo hacemos eso? Heimdall. Por la cabeza, como todo el mundo. Si le da un hachazo, pues lo mata. Si es que tampoco tiene... Vamos a ver. Tendremos que encontrar un punto débil a la muralla. Dime. Tía, que ya está animada de aquí, que no la había escuchado yo nunca. Debe de ser la fauna local. ¡Hostia, conocilla! ¡Es grande, cázalo! ¡Tendremos cena esta noche! ¡Hostia! ¡Es ligero, no lo veo! ¡Cruza los cielos como un arcón! Claro, es un mochuelo. Ahora estos lores, estos canos, como la película de Spider-Man en el múltiple, estos canos, claro. Ay, perdón. ¿Cómo médico? ¿Como médico qué? No la habla mucho. ropa. Ah. Tirarme astucia. Astucia o memoria es normal. Para recordar cómo viste en lo. ¿El normal cómo es? ¿Más 5? Normal sería más 7. Vale, pues menos mal. Pues yo estoy con. Yo lo saco. Apuntárselo. Hostia, vaya crítico. ¿Crítico? Pero uno. Este coge y dice, ¿ropa? Pues te tienes que vestir, es que este ahora mismo se acaba de convertir en el de Tejana me suena. O sea, fíjate. Pero, a ver, ¿cómo se te ocurre combinar totalmente esas zapatillas, totalmente neoclásicas, ¿no? Con tu atuendo totalmente barroco. Es como, ¿qué haces? O sea, what the fuck. Nada. Pedro. Ni siquiera el Da Vinci podría hacer eso. Apúntate aquí. A ver, la cuenta. Un crítico. Dos puntos de experiencia. Está bueno, tío. Si sacáis la tirada, un punto. Si sacáis críticos, dos. ¿Vale? En tirada normal. ¿Crítico en combate? Cuatro. En combate, cuatro. Hostia, tío. Tú recuerdas perfectamente cómo tienen que vestir los varegos y cómo vestiría un embajador. Yo maté muchos varegos en mi época. Sé cómo van a vestir. Y cómo deberían de vestir también los romanoi, o como llaman ellos, los romainoi. ¿Vale? Bien. Eso es tiempo, Abby, si tiene 20 años. ¿Alguna duda sobre el plan? Queremos que el grupo sea pequeño. Que entre en la ciudad. Que se relacione con los comerciantes de la ciudad. Sí. Entonces, a ver, yo lo he entendido, más o menos. Entramos.
llegamos donde esté el líder del sitio. Y cuando estemos allí, lo matamos. ¡Que no! Pues ya tenemos al líder. ¡Pero que no! Que lo que queremos es saber si hay un hueco en la muralla, si se puede acceder desde el puerto, si tiene un punto débil en algún lugar donde pueda entrar una tropa grande. Hay que saber cómo matarlo. Hemos preparado una pequeña embarcación ñor de paseo. Te recuerdo que aquí nadie sabía. Y mi hijo, por supuesto, mi valiente hijo, le pone la mano apoyada sobre el hombro de Marco. Y el Marco se pone lívido, blanco. Yo lo miro con los labios morados, dice, y él lo va a comandar. Y el hijo gira la cabeza y dice, ¿estás seguro, papá? ¿Valiente? Eres mi hijo, ¿quién va a ser si no? ¿Tú tienes otro hijo ahí que no nos haya contado? Pero yo tengo que llevar el barco, ¿sí? No, Marco no dudaría, diría, por supuesto, como cuando... ¡Oh, sí, navegué, sí, claro, claro! Como cuando navegué por las aguas de... Igual que cuando estuve en el antiguo Egipto... Me conoceréis... Tu vida. Me conoceréis por barco como... Sí, es verdad que el Marco es un embustero, El personaje del Marco es un embustero, un cuentacuentos. Sí, pero la calle es lo que acaba de decir, ¿no? Me conoceréis que historia como... De las calamaras terrestres, ahí es donde lo aprendió. El vuelo del cachuelo, vamos a ver qué está escribiendo ahora con el animal que hemos pisado. El nuevo cuento. Cuando tengáis información de cómo poder entrar en Isvidia, saldréis de allí como comerciantes que sois, habéis terminado vuestra misión diplomática y regresaréis a Corá para darnos toda la información. Y ahí empezará el asalto. Ahí es donde podrás tomarte la poción. Ahí, justo ahí. Joder. No antes. Ahí. Cuando yo te no la... antes. No antes. Ahí. Cuando yo te dé la orden, te la bebes. Antes no. Esta poción que tengo aquí. Dámela. Yo te la guardo. Yo te la doy cuando te la tengas que tomar. Igual, soy yo la que la hace. ¿Has dicho eso? No te vayas a coger ahora. Voy a mirar un momento. Y digo yo. Sí. ¿Pero por qué siempre lo hacemos hablar de la tartamuda? ¿No puede hablar la comerciante? ¿Que no ella, se traba? Ella hablará con los habitantes. A la tartamuda podemos hacer la ley que lo reflexione, pero que lo hable no. Es como ponerla contra un puesto. ¿Y qué mercancía vendemos? Lleváis ropajes caros que hemos saqueado nosotros de Oriente. Queremos que os ofrezcáis esos ropajes, más unas especias que traemos también, de que encontramos en nuestros pillajes, a los habitantes de Isvidia. Entre ellas hay, os dicen los nombres en nórdico, pero el equivalente a mirra, incienso... Bueno, en esa época sería más bien el clavo. El clavo, sí, este tipo de especias, ¿vale? Quieren que ofrezcáis anís, esclavos, ese tipo de especias a los más ropajes de seda. Ropajes de seda. Por eso todo viene de Venecia. Claro, vienen del este, que ellos lo han pillado en el este. Hicieron un asalto y pillaron esto y lo guardaron en cofre y ahora dicen, pues es nuestra oportunidad para usarlo aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda más? No. Como no habláis el idioma local, y aquí nuestra única... Es que tengo un 20, ¿eh? En el latín, ¿eh? Única o único. 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 El único que sabe hablar el idioma local. Creemos que ella también lo entiende, pero ya habéis visto el problema que tiene, la dificultad que tiene a la hora de hablar. Ya... Sí, pero, el nórdico que es su lengua materna, imagínate en el latín. Asumo que sería bueno que no nos escuchara hablar en nórdico, ¿no? Bueno, a los suarecos sí se les puede escuchar hablar en nórdico. Pero tú deberías de dirigirte a ellos en su idioma o en latín, en el susodicho. Vale. Es la única forma de conseguir pasar desapercibido. Sí, eso, iba a hablar en latín con ellos, pero era por... si los demás podían hablar... ¡Estás obsesionada con tu pelo! Claramente. Si los demás podían escucharnos hablar en noruego, íbamos a entrar a sospechar rápido. La magia de su melena. A
¿Cuántos tienen cúpula? Vale. Poco. En este personaje no me lo subí. Yo tengo 28. Hostia, tengo 23. Base. De acero. 28. Otra. Bien. Otra. Estas son las misiones que os voy a encomendar. Una vez que lleguéis allí. Como no veo, no descargo. No. Una vez que lleguéis a Ibiria. Me da igual. En primer lugar, queremos no que estudiéis con ojo crítico cualquier acceso a la ciudad. Eso ya es insultante. Las infraestructuras y las defensas de la misma desde el interior. Esa es vuestra primera misión y por ello la más importante. Esa es vuestra tarea. Segunda misión. Queremos que convenzáis o directamente, si vuestra capacidad de convencer no funciona, que secuestréis vivo al técnico del puerto para que nos instruya detenidamente sobre la navegabilidad del río. ¿Pero vivo, vivo o medio vivo? Tiene que hablar. Vale. No, a mí me gusta a ti porque esto es esclavizarlo. Queremos toda la información que nos pueda dar relativa al río y las protecciones que este puede tener para que nuestras embarcaciones lleguen hasta la ciudad. Así que debería de estar vivo. Debería. Porque tiene que hablar. Es básico, no creo yo que conozcáis. No tenemos a ninguna volva que sea capaz de hablar con fantasmas ahora mismo aquí. Entonces, lo importante es que el técnico del río esté vivo. Una pena. Enteraros de quién es, lo pilláis y lo secuestráis. Si no quiere colaborar. Y si por algún casual, azares del destino y de los dioses, el líder enemigo muere por causas naturales. Que se tropieza. Como gravedad y eso, que se dice. Hubo uno que la ha descubierto y eso. A ver. Si tienes los. tú eres una mujer, ¿no? Si tienes los ovarios de matar al rey de Isvidia entrando en su fortaleza palacio, eliminando a sus más de 1000 hombres, llegando hasta él y pudiendo cortar su cuello. Teniendo que haberte enfrentado a sus 10 guardaespaldas principales, te nombraré heredero al trono. ¡Toma! Ya me lo he dicho. Me interesa. Es lo típico, pasa que... es lo típico de estar jugando un videojuego y te sale una misión en donde al lado, en lugar de salir el nivel, sale una calavera. Pero en tu caso ya sale una calavera roja y echando fuego por la boca, ¿sabes? Sí, y la pero con ese, salir... y señora Marco, con ese no. Con otro. Tienes que salir vivo de ahí. Lo típico, ¿no? Lo típico de que entras en la ciudad, se ve el mapa, ¿no? Y se ve por encima de las cabezas de los PNJ, nivel 15, 10, no sé qué, y se ve la guardia y el rey, y se ve todo con las calaveras estas, ¿no? A los wow, ¿eh? La de, ¿sale la cabeza del Ghost Rider? Mientras no matéis una gallina, que eso en Skyrim está prohibido. Hostia. Una vaca. O cualquier animal de compañía, literalmente. Te pegan una paliza ahí también. En cualquier ciudad donde te dé por pegarle a un animal. Coño, como Zelda. Vale, pues esa es vuestra misión. Recoger la ropa, vestiros, y ahí en el río os está esperando vuestro barco. Suerte. Tenéis máximo 5 días. Creo que lo conseguiréis antes, pero entre que llegan nuestras embarcaciones y no, tardarán unos 2 o 3 días en subir el río desde la costa, así que tenéis tiempo, no tenéis por qué hacerlo de golpe. Si no tenéis donde alojaros, coged una bolsa, la dejáis de una mesa, pagar unas habitaciones en una posada local. Vale. Hijo, encárgate tú. ¡No! 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 Vamos a dormir en el frío de la noche. Ah, estamos en Sevilla.
¿Qué época más o menos? Da igual, somos nórdicos, ¿sabes lo que te digo? En verano hace 15 grados, Juanma, en nuestro país, el día de más calor del año. Aquí hace 15 días más frío, aquí era... ¡Qué calor, loco! Pues nada, montáis en el barco. Sí. Evidentemente, nada más montaros en el barco, lo primero que sucede es que Thronberg lo primero que hace es amarrarse al mástil y se queda ya amarrado y dice... Pues tú tiras adelante. Así, bueno, yo estoy empezando. Cagado de miedo, porque es que le tiene pánico al agua, es que le tiene pánico al río. Vale, ¿Quién tiene navegar Njord? Yo tengo 36. Yo tengo 20. Pero esta puede ser conjunta. La tiro yo, que tengo 12. No la había sacado, pero es más divertido. Es una tirada en fácil de navegar. Yo tengo 17. El fácil significa que tiraría con 17. Un más 17. Los puntos no te podías repetir. Tienes que decirlo antes de tirar, ¿eh? Tú llevas el timón y los demás van con los remos. Vale. A ver, eso sí. Si me ayuda, ¿añade algo? Ellos simplemente van remando. O sea, la tirada para romper el timón es a cero. Sí, la saco. ¿Sí? Porque tengo 36 más 17. La saca. Vale. Nosotros. Esto no será muy profundo, pues vamos. Dejáis atrás Cora y a toda su gente a la espera de vuestro regreso. Y el otro. Y nada, para que alguien no te vaya a multar por doble fila, ¿sabes? Me has multado en el hospital. A lo largo del trayecto, uno de vosotros, evidentemente, este no que tiene miedo, es que verdad, no hay ningún escaldo. Digo, si un escaldo de Bonato a cantar, pero si el escaldo está cagado, pues no hay. No es que esté cagado, está así. Canta en tono un poquillo lúgubre. Está llamando a Juan. Canta llamando a Juan. El que está en la joda, qué asco, tío. Echa para allá, tío, qué asco. ¿Qué has cogido tú? Cuando lo come más quiere un poquito aquí. Vale, con vosotros además viaja una joven, por orden también de Harald Bluetooth, que va con el comerciante y que se va a hacer pasar por una princesa del imperio bizantino. Por si convencen a los árabes o a los árabes. No sé, de hacer algún tipo de trato de matrimonio o simular un trato de matrimonio para que parezca, ¿sabes? Mm. Entonces va con vosotros pues, posiblemente una de vuestras doncellas guerreras más hermosas. Viaja con vosotros. No. Y se va a hacer pasar por princesa. A ver, ¿vale? Hemos dicho que tiene una pedazo de melena, no hemos dicho nada de la cara. Es verdad, puedo ser como un orco, ¿sabes? ¿Cómo eres tú de apariencia? ¿Cómo se mira la apariencia? Apa. Ah, no. No, ahí, ¿no? Carisma. Carisma... ¿Cuánto tienes en carisma? 27. No es ella. ¡Es un problema! Vamos a ver. Pero, ¿y qué pelo más bonito tiene? ¿Has visto el pelo, no? Digamos que lo equivalente es una joven que tendría... Que tendría un 45 en carisma. Yo tengo 41, pero sí, usted. Vale, es muy hermosa. Es que mi pelo lo oculta. ¿Vale? No, lo oculta es por que, eso. Es que la cosa sería que tuvierais un porcentaje muy alto en carisma o en yacer. 28. Ya, o sea, ahora hace falta, con lo bien que se me dio mi personaje anterior. Es que la verdad. Que necesitamos una princesa, como no la tenéis, pues la pongo yo como peleo. La princesa, entre una payasera. ¿Vale? Sale fea, fuera. Es como Esparta, ¿sabes? Sale fea, ¿no? No. Cuando os lanzáis por el río, podéis ver como poco a poco comienzan a abundar casas bajas de paredes encaladas en ambas orillas, hasta divisar los paramentos de la urbe en la distancia. Bajo la luz del sol, Isvidia resplandece con sus viejas murallas de color pajizo, como si se tratara de la corona olvidada de un rey de los gigantes. Surcáis lentamente la corriente con vuestra embarcación a la sombra de una muralla irregular, tirada de descubrir
dificultad normal. Es decir, más 7. Te descubrí. ¡Eh! No, espérate. Yo la saco. ¿Tú la sacas? Si saco lo... Apúntate un punto de experiencia. Si saco lo que tengo... Una polla. ¿Da? En vez de yo tengo 44, lo saco 44. Vale. Da, ¿no? Vale. Puntito de yo lo puedo tirar. Todo lo que está ahí en la embarcación puede es que tengo 0 en descubrir y no lo puedo tirar. Yo tampoco. Sí, no. No, sí, pero tienes tu percepción base. Y tienes más 7. No, descubrir lo tengo en 0 y no lo puedo subir ni con el... Es que es miope. Es miope. Es miope. Es verdad. Es miope. Está navegando la miope, es que no os dais cuenta. Es que está en el timón. Al timón está la miope, está ahí. Vamos, vamos bien. Eso es como, es como yo. ¿Cómo vamos a reventar muelle en 10 rondas de tiempo? Dale, 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 dale. Es como dale, yo. Dale, 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 que da. No. Dale, que da. Te tienes que poner, te tienes que poner ahí. Porque si haces así. Se concentra más, ¿eh? Y el, pero un poquito más. Entonces, y el timón lo manejo con la polla, ¿no? Con la mano. Cochina. Cochina. Mal hablada. La cuestión es cómo manejar el timón si no ves hacia dónde vamos. Porque este está al lado mío diciéndome, es que hemos cogido mucha confianza, como andamos siempre abrazados. Dale, dale. Dale, dale, dale. Tú dale. Está remando al lado y le está diciendo, te vas a hartar, te vas a hartar. A la derecha, a la derecha. Para, para. Cuando dé el golpecito, para. De repente una pop, marcha atrás. Es que yo manejo de oído, igual que para cada oído, pues lo mismo. Vale, yo navego de oído. La conclusión, la música, los cabezas que va tirada. Ahí. La conclusión que habéis sacado es... Fácil invadir. Los sillares que sostienen, los sillares de este muro sostienen de puro milagro y el mortero de cal está desapareciendo aquí y allá. Esta parte de la muralla por donde estáis accediendo es bastante frágil. Vale. La muralla se encuentra prácticamente en ruina y sería fácil de escalar o incluso de desmocharla. Hacer una tiradita de astucia. Joder, dificultad difícil. ¿Eso cuánto era? Difícil es menos 6. No, menos 8. Yo tengo 9. Yo tengo que sacar un 4. Yo un 9. No, no. ¡08! ¡Pero mejor o 06! Que tenemos a los dos, aquellos dos tanques que están apuntados. Mira, 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 mira. Ahí el éxito en la tirada. ¡Vamos! ¡Hostia, qué bueno! ¿Os dais cuenta de que parece que nadie parece haberse preocupado por remediar el estado de las murallas? Y que esta muralla parece que están dañadas debido a posibles inundaciones y riadas. Nosotros como sevillanos sabemos que el Guadalquivir arría. Sí, 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 bastante. ¿Y yo como tiranera? Por ahí... Al final llegamos al otro sitio. Ya está en el aeropuerto, a ver, ya está en el aeropuerto. ¿Por ahí? No, 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 adelante, adelante. Vale, vale. Tú mantienes ahí, tú mantienes ahí. Paparece es un buen sitio. Sí, ya. Si nos ponemos pico para ahí. Ahí. Para entrar. No, puertas no hay, no lo ves que no hay puertas. Para que el muro esto es una mierda. Habla tú que tú también lo has visto. Disfruto con las desgracias de todo. Claro, como mientras le coja. Escuchamos a Zondi. ¿Cuánto queda? No sé, ¿cuánto queda? Hacía ojo. Tu padre no te quiere mucho, ¿no? No demasiado. ¿Por qué tal? Soy el séptimo. Ah, séptimo, pero de otro padre, ¿no? No, no, de él, pero tiene más a los otros 6. Ya veo, ya veo. No, por nada, sino porque te ha mandado con una... Con el grupo de la 11. No había mejores guerreros, seguro. No había mejor timonel y mira la del pelo. ¿No, no podías tú usar de timonel? No. Escúchame, siendo ciega manejo mejor que todos ustedes. Cuidado, ¿eh? Es experta, seguía por el oído. La Irene. ¿Tú no has visto la película esta que es la gente que empieza a pelear con los ojos vendados? Una curva muy pronunciada en el río mira, hacia el caserío del margen izquierdo.
genera en la orilla derecha una playa de arenas amarillentas provista de escasos muelles que sirve como puerto natural de la ciudad. Aparca ahí. Conocida por los sevillanos como el Arenal. ¿Vale? Tirada de descubrir en fácil. Más 17. Voy a tener mucha suerte hoy. Descubrir más 17. 54. Yo no ataco. Yo sí. Va, apúntate la tiradita. Aparca ahí. No puedo tirar. Aparca ahí. ¿Dónde? ¿Observas? Ahí. Observas en este punto. Ahí. Gran parte de la muralla se ha venido abajo hace tiempo. En este punto. Los sillares son ya solo sedimentos cubiertos de verdina por el lecho legamoso del río. La primera impresión que te lleva es de que acceder hasta aquí no os ha costado mucho y que entrar por esta zona de la muralla a la ciudad es relativamente fácil. Llegáis y hacéis la maniobra de atrás. Parca, hey, ahí, dale. Haz la maniobra de atraque. ¿En fácil también o en...? En normal. Normal. Más 7. Bueno. Pues no. Pues la maniobra de atraque es que la única piedra que había en todo el Guadalquivir en la orilla, la única, hace con el barco. Ahí, ahí, ahí. ¡Bloca! Ahí no. Ahí no. Vamos a ver, dame un porcentual a mí, si el barco ha resistido. O acaba de hacer una brecha a la quilla del barco. Con lo cual empezará a hundirse. Dejamos. ¿Pero tú por qué no me guías bien? Que no, coño, vamos a ver. Estoy. El barco ha resistido, pero tiene un golpe muy duro, muy severo. Habría que repararlo para poder salir de aquí. Joder, me cago en la puta. Tengo que hacerle yo todo. Toma dos. No, sí, tengo aquí de todas maneras. Dáselo a Uma. El barco ha resistido, pero sabéis que no puede navegar otra vez. De para. Porque es. Eso hace oído y digo. Escucha a un gorrilla en el embarcadero que empieza. ¡Dale que va! ¡Dale como va! ¡Dale como va! ¡Gírale! ¡Gírale! ¡A la izquierda! ¡Gírale! ¡Ahí va bien! ¡Ahí! ¡No! La voluntad, hermano. Un euro. La voluntad. Tú sabes, hermano, que esto, tú sabes, esto es gratis. Lo que pasa es que es la vigilancia que esto tiene después, ¿sabes? Que tú después te encuentras, yo qué sé. Que te puede venir un cualquiera. No, la cabeza Jin de dragón guapa. Por mano, no es mi culpa. Esto es la vigilancia, ¿sabes? La voluntad. ¿Hay habilidad para intentar regalar a nosotros? Tenemos que pedir. Tenéis que tener. Que no sé. Maña, creo. ¿Maña? Creo que es maña. Podemos contratar a alguien. Sí, pero. Esto lo viendo así. Factible intentarlo. A ver, si tuvierais al fabricante de. Tuvierais alguien que fuera fabricante de barcos. Vale. Pero no tenéis ese perfil. Vale. Hay una profesión que es el fabricante de barcos. Con los nuevos, ¿no? ¿Era? Con los nuevos. Uh-huh. Voy a mirar exactamente el fabricante de barcos, qué habilidades tiene para el tema. Hostia, son los exámenes de Shunning ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? De servidor de Minecraft de Naruto. Ahora son los exámenes de Shunning. ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Ya lo había empezado? No, he montado Frank. ¿Qué grande dice? El constructor de barco, vale. Perdón. No, es que hay directamente hay una habilidad que se llama construir. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Pues yo tengo un 20. Por lo que tengan sabiduría, básicamente. Yo tengo un 12. Pues con la habilidad de construir. Con la habilidad de construir podrías intentar reparar el barco. Yo tengo 21. ¿Y sería en qué? ¿En normal o...? Si no eres constructor de barco, no sería el normal, sería el difícil. Porque no tienes la profesión. Pero puede ser conjunto. Esa de estas negritas. ¿Tienes A ver, yo que tengo 17, entonces. La cosa es, os vais a poner aquí a arreglar el barco en lugar de seguir con la misión. Hombre, a ver. Un chapú, a ver. Te queréis hacer un arreglo al barco por si acaso, ¿no? Hombre, claro, a ver, para que no vengamos y no haya barco, ¿sabes? Principalmente por eso. A ver, ya os digo que no se va a hundir. Simplemente que no puede navegar. Ya, por si tenemos que salir de aquí. Claro. Ahora mismo en la orilla, tal y como está, digamos que habéis metido el morro hacia adentro y el morro ha chocado contra la roca. No se va a hundir, pero si tiráis para atrás, el agujerito que así lo habéis hecho, claro, cuando llega al río, hace que se hunda. Hombre, pues podemos decirle a esta gente, oye, mira, que hemos chocado con la roca, a ver si podéis ustedes, Javi.
Son cosas. Bueno, ella, a ver. Son cosas que pasan. Ella, a ver, aquí tenéis, por ejemplo. Aquí tenéis, por cierto, un mapa de cómo sería Sevilla en la época de los vikingos. Hostia, qué guapo. Pues vamos, como tío. Vamos a ver ahora. No, esto es. No. Aquí falta un montón de barrios. Pues claro, falta. Aquí solo está el centro de Sevilla. Claro, qué guapo. Pero... No, no está ni Triana. Sí, 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 está Triana. Sí, bueno, Triana sería. Esta parte de aquí. Abajo, bueno, ¿no? Claro, a ver. Esta parte de aquí sería Triana. Si eso es Triana, aquí está mi va. Vosotros, digamos que habéis chocado. Vosotros, digamos que habéis chocado por aquí. ¿Dónde está la plaza Anca? Mira, Nike. ¿Vale? Habéis chocado por aquí, lo que viene siendo. Porque hoy, hemos chocado hoy día, enfrente de las atarazanas, Nike. Claro, habéis chocado justo donde está el área. A ver, más, un momento, Guzmán. Maika, ¿por dónde queda la amargura? ¿La amargura? Ni siquiera sé dónde está la amargura. Coño, la seta. Ah, la seta. Tiene que estar por aquí arriba, por esta zona de aquí. Pues mira, más o menos, ponte que San Jacinto sea que eso, así. Que hemos pensado en que a esta gente le digan que vengan para arreglar el barco. ¿Vais a intentar arreglar el barco? No. ¿Qué llamaba acá? No. ¿No vais a intentar arreglar el barco? No, vamos a decirle bueno, a esta gente. Bueno, hay una tirada combinada, para arreglar el barco. No. A ver, la pregunta es, si sale mal atendida, pues empeora, ¿verdad? Vale, pues si sacáis una pifia así, pero tenéis que sacar una pifia, yo bendito. Vamos a decirle a esta gente que lo requiere. Y Reyes Católicos desembarca en la Magdalena. A poner aquí a la espada de la Magdalena en línea recta. A ver, no es un arreglo, no es un arreglo difícil, lo que pasa es que no tenéis un profesional dentro de vuestra tripulación para arreglar el barco. Siempre podéis coger y contratarlo en el puerto, si es en el puerto. Eso mismo ya está. Vamos por aquí, por el 2. Que el 2 es Tarasica. No sé qué coño es Tarasica, pero... Bueno, habrá que cambiarse, ¿no? Podemos ir a mi back, ya sabemos. Ya hemos cambiado. ¿Qué por dentro? Vale, vale. ¿Que lo hemos cambiado? ¿Vais a solicitar en el puerto a alguien que os ayude con las reparaciones del Draca? ¿Vale? Pues imaginaos un puerto donde hay una embarcación que está ahora mismo descargando cargamento. Sí. ¿Así le va a hablar? No. Da igual como lo hablemos nosotros. Somos unos nórdicos muy... Literalmente. Muy abiertos. Literalmente. Lo suyo es que hable... Por eso. Literalmente le saco dos cosas. Ustedes mismos, pero... O sea, ¿verdad? Yo soy un gigante al lado de un nota esto, ¿no? Esta gente mide un metro, los hombres miden entre un metro sesenta y tanto, un metro setenta, y las mujeres metro y medio, un metro cincuenta y pico. Estamos hablando de... Tira para abajo. Estamos hablando del siglo... ¿Metro cincuenta? Sí, metro... Metro cuarenta, metro cincuenta, siglo ocho. Sí, ya, Pedro. Y los nórdicos eran gigantes por esta época porque medían, los hombres medían entre el metro setenta, metro ochenta, no, y las metro mujeres. 60, metro 70. No, las mujeres medían entre metro sesenta y metro setenta. La reina que se casó con el rey español medía un metro setenta y por eso se pensaban que era una gigante porque era más grande, más alta que el rey. Vale, a ver. Estamos que hablando sí. Del medievo bajo. Desatá al Marco. Si el marco se empieza a desatar, empieza a bajar, se tira y empieza a pesar vale. El suelo, ¿sabes? Yo me... Con las lágrimas, todo emocionado, vale. Porque está en la orilla. Ahora tenemos que cruzarlo. Vale, yo me acerco a alguien que haya por allí en el... Pues ahí es lo que te digo, hay un barco que está descargando. Yo no puedo ayudar, no sé, lo de hablar... No están negritas, ¿no? Las hablar no están negritas. No se puede ayudar. Vale. Tiene que hacerlo él. Y vale. Tendrá, a ver, como he dicho, dependiendo de con quien hable, es más fácil o más difícil, porque es un dialecto o no. Si hablas con un encargado del puerto, puede ser que sea una tirada normal. Si hablas con un trabajador que está allí, a lo suyo, seguramente será el difícil, porque hablará un dialecto cerrado. ¿Vale? Y si hablas con alguien de la nobleza, será fácil. Vale, pues intento acercarme al trabajador. Ves que hay trabajadores allí descargando y te acercas vale. A un trabajador que tiene una caja en las manos. Sí, intento a eso, hablar en latín. Yo voy con él, ¿vale? Para que no vaya solo. No, yo también voy con ella, si veo que falla con mi 20% a ver si puedo pegar. Vale. Hombre, pues más nada, que yo. Te digo a la caja, te mira con cara rara porque claro, no reconoce vuestras facciones, ve unos ojos azules, un pelo rubio. No, yo tengo pelo negro. Ah, la magia de su melena. Que eso. Si un héroe, buenos días. Sí, por la mañana te dicen, buenos días. Vale, haz la tirada. Este tío es un trabajador.
21. Hostia. Lo saco. Vale. Ese queda así, ves que tú la tienes un poco torque y dices: buenos días. Venimos de. Aquí de, del este, y hemos tenido un problema al atracar nuestro barco. Nos me preguntaba si a quién podríamos. ¿Podréis hablar con el maestro Ibrahima? ¿Dónde podemos encontrarlo? Su tienda está debajo de ese bajo, justo debajo, en esa construcción de madera que hay a la salida del puerto. Vale. Normalmente trabaja en pequeñas barcas y demás, pero os podrá hacer un apaño. No es muy, muy severo el daño que tiene este barco. Muchas gracias por la información. Nada. Que tenga un buen día. Va a ser cortito y digo, ¿qué tal? ¿Lo mato? Te hago así en las palitas. Venga, vamos para allá, anda. Vamos a la construcción. Claro, porque nosotros vamos armados. Sí. Vale, armados porque sois guardas. Claro, somos guardas. O sea, nosotros vamos con la armadura bien. Medio bien. Lo que pasa es que me he vestido de varegos. Claro. Pues incómodo. Vale. Esto no está chupando. Bueno, eso le digo, que me ha dicho que hable con el. Vale, pues subís un poquito lo que viene siendo las arenas del arenal hasta lo que viene siendo el puerto, a lo que hoy en día serían las atarazanas, que todavía no estaban construidas, lo que habían eran construcciones de barco, pero allí al aire. Vale, digamos que. Los barcos allí al aire. Digamos que Marco se queda. Marco está allí ahora mismo terminando de amarrar él mientras vosotros regresáis. Que se quede ahí con la. No, y el puesto de Ibrahima está donde te han dicho que está, ¿vale? Es un hombre que se le ve la cara curtida por el sol y por la arena y por los años, de piel oscura, tez oscura, cabello moreno, ojos negros, que está allí pues terminando de contar unas monedas muy extrañas que no veis y las está guardando en una bolsa y en un cajón con una llave. Hostia, el dinero lo llevaba el Marco. Sí, el dinero lo tiene el Marco. El dinero lo tiene él por si tenéis que quedaros a dormir. Sí, es verdad. ¿El Marco está con la que se va a hacer pasar por princesa? Cierto, sí. Vale. Con la moza. Pues voy para allá y eso. Se me ha quedado. ¿Tengo que volver a tirar de latín o más o menos? Para hablar con él, digamos que con la tirada que has hecho puedes hablar con él perfectamente. Él está allí. Yo entiendo que con una persona diferente sí, pero con una persona en concreto con la que ya has tirado, no tendríamos por qué tirar. No, es que a ver, digamos que voy a hacer la tira por zonas. En esta zona ella ya más o menos ha escuchado el dialecto y más o menos sabe cómo hablan aquí. Entonces no le voy a hacer volver a tirar por el dialecto que se está hablando en el puerto. Vale. Más o menos lo ha controlado. Buenos días. Buenos días, extranjeros, ¿verdad? Sí, venimos de. Vuestro acento es extraño. Sí, hemos tenido un problema al atracar y nos han dicho que podrían ayudarnos usted. Claro, claro, por supuesto. ¿Dónde tenéis vuestra embarcación? ¿Es esa embarcación extraña que parece tener un animal grabado en su parte delantera? Sí, esa es. Venís de muy lejos, ¿no? Vuestro barco parece que ha sufrido bastante. Sí, bueno, no estoy muy acostumbrado a conducirlo. Normalmente viene alguien más, pero. Bien, bien, no se preocupe. ¿Para cuándo lo necesitan? Lo antes posible, pero. Me pondré con las reparaciones hoy. Mandaré a uno de mis ayudantes a echarle un vistazo. El precio estándar aquí es. Te habla de la moneda de ellos, ¿vale? Vosotros tenéis una bolsa de monedas de aquí para poder hacer los gastos que lo tiene el Marco. Dice, vale. El precio es más o menos el habitual. Si no es muy complicado, con unas 5 monedas tendré más que suficiente. Si hay que comprar materiales, ya os contaré. Qué fluido está haciendo esta conversación. Esto es como lo que se imaginan ellos con la realidad. Lo real. Claro, lo que nosotros esto vemos esto es lo que compras. ¡Eso! ¿Cuánto? Claro, esto es lo que compras. Es decir, estamos haciendo una conversación como si fuera. Estamos en AliExpress, ¿no? Estamos haciendo una conversación. Pero realmente lo que te llega es. Arreglar. ¿El qué? ¿Eso? Ah. 5. 5. Está con la moneda. 5 como esta. Ah, vale. Esta tarde te lo tengo. Ah. Que dice que mañana no lo tiene.
Literalmente yo con los mil dinero, vamos. Es que por eso te digo, o sea, estáis escalando ahí los dos. Medio ración. Tapa no tengo. Medio ración. Yo voy a poner ración a Arguiri. Igual, no entera. Vale, pues yo os lo... Que ahora voy a venir conmigo, Maika y tú, ¿no? Sí, vale. Las dos mujeres. ¿Tú te has enterado más o menos? Yo, bueno, espérate, yo te voy a decir eso. Si me he enterado o no me he enterado. De una mierda. Vale. La Maika, eso no es latín. Yo he estudiado latín y eso no es latín. No, es que yo el latín que me conozco es el de misa, ¿sabes? Mientras él está hablando, los demás que estáis de guardaespaldas detrás, ¿sí? Estáis los tres detrás, empezáis... No, estamos... él se ha quedado con Marco. Tú y la... con Marco. Mira, yo me he quedado con Marco. Yo me he quedado allí. Y ahora me voy a ir a dar una vuelta. Te vas a ir a dar una vuelta. Sí. Vale. Bueno, pues los que van contigo, que son vosotros dos, sí. Hacen una tirada de escuchar en fácil. Fácil más 7, ¿no? ¿Más 7? ¿Era? Fácil es más 7. Más 17. Ah, más 17. 44. Espérate, que yo tengo que sumar 35. ¿Qué? 35. Se va a apuntar el espíritu. ¿Qué dice? 35. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ni una mierda. Otra. Ninguno sabe. Yo estoy intentando averiguar. ¿Y yo no lo tiro? Vale, pues tú vas a decir que vas dando una vuelta, ¿vale? Y la escuchas más en fácil. Toma, escucha si tengo. ¿Esto tiene en total? 58, 70. Ni una, carajo. Yo voy a mi. No, si a da, ver, ¿no? 75 de 70. Ah. Escucháis, pero no sabéis por qué la gente actúa de la manera en la que están actuando. ¿Vale? ¿Y yo por qué no puedo tirar? Porque muchos de los que están por ahí, porque tú estabas hablando con este hombre, de hecho, este hombre deja de hablar contigo y automáticamente cuando empieza a escuchar eso, porque él sí lo escucha porque está acostumbrado, se pone muy serio y echa una mantita sobre su puesto y echa otra una especie de cortina en el suelo y se arrodilla. Y tú te das cuenta de que hace eso. O sea, yo veo eso y digo, es que es la hora de rezar. Tira a escuchar. ¿Puedo sacar la espada? Estate quieto. Me estoy poniendo en plan, ¿qué está pasando? Sí. Le pregunto al hombre, ¿qué pasa? Nomine padre. Un día ahora se pone esta. Pues tú ves eso, que varios árabes están tirados en el suelo hacia una torre, ¿vale? Y están todos haciendo lo mismo, todos hacia la misma zona. Yo me voy a buscar plantita. Yo me voy. Vale, pero en el momento busco la primera zona que vea, así un poquito más de bosque, un poquito más frondosa, busco algo más con árboles. Hombre, estás en mitad de la ciudad. Claro, por eso he dicho algo más con árboles. Vale, pues. Me voy a dar una vuelta. Es que a ver, tienes que salir de la ciudad para hacer esto. Estás en esta zona, para salir de la ciudad, pues te vas a... Al lado del río, literalmente, ¿no? Claro, tendrías que caminar muchísimo. Yo me he dado una vuelta. Tendrías que caminar muchísimo para salir por la parte sur de las murallas. Ahora es el momento de... Y ahí ya hacerlo, pero te vas a alejar un huevo de donde está esta gente, ¿eh? Para. Pues tú te alejas por la puerta sur, te alejas... Yo sigo bordeando el río, simplemente sigo. Sí, sigue por el río, te alejas aquí por donde viene siendo la puerta sur de la ciudad y te metes allí en esta zona sur de la ciudad, en lo que hoy en día sería... Donde hoy en día estaría el campo Hermeti. Más o menos. Lo que viene siendo esa zona. ¿Vale? Donde hoy estaría la Avenida de la Palmera. Que por aquella época no existía, evidentemente, porque la ciudad se acababa mucho antes. Nada, y te metes allí. Allí lo que hay es la vegetación típica de Sevilla. Claro, pero para mí esto no es. Las cañas alrededor del río. Y árboles frutales y pero claro, para mí esto es totalmente olivo. Acebuche, ¿no? Más olivo, acebuche. Naranjo, acebuche. Están cultivados en zonas de cultivo. Claro, en zonas de cultivo. Lo mismo que los olivos estaban en zonas de cultivo. Claro, pero tienes que tener en cuenta que la zona de cultivo ya empezaba en la orilla del frente. Por eso le estoy diciendo que va a encontrar cultivo, va a encontrar árboles frutales y va a encontrar... Claro, yo no conozco nada. Lo primero que va a encontrar van a ser árboles frutales, tipo un naranjo, un campo de naranjo, y un poco después pues, va a encontrar un campo de olivos. Pues eso yo me dedico a eso y vi todo lo que veo, que no lo reconozco, porque esto no lo hay en... ¿Cómo sabes el nombre?
Dinamarca, bueno, que sería Dinamarca, pues yo me pongo a investigarlo, olerlo, comerlo, probarlo. Hostia, como le pega un bocado a una naranja. Coge una naranja y le da un bocado. Es una naranja de la almita. Hostia, qué fuerte, cabrón. ¿Qué me pasaba? ¿Tiene un hechizo o algo? Me he venido así para siempre. Están malditas las naranjas, ¿eh? Fuerte esto, esto tiene que ser como de los berserker de ellos. Esto como la Giri que decía que la naranja, ¿te acuerdas? Esto también tiene que ser de berserker, ¿eh? Como pica. Como me ha entrado una naranja. Encima me va a dar quitando esa escena. Uno al lado comiendo naranja. Con, de norma. Encima una aceituna sin una aceituna sin de esto. Una aceituna verde, a ver. Del árbol. Esto es un demonio, esto cómo comen, esto cómo sobreviven. No hay ni un cochino ni nada para matar. Te va a dar por llorar. Está fuerte. Yo lo siento por la gente que está viendo el vídeo, que se está perdiendo las caras que está poniendo. Oh, Dios. Los animales pueden comer esto, mamá. Vale, venga. Y las cabras de mi padre. Y nos llaman demonios, adiós de puta. Pasa un rato de eso que vosotros no entendéis. Sí. Y luego vuelven a su actividad como a citar cosas, ¿vale? Lo que no habéis percatado de dónde venía ese ruido. O sea, parecía un hombre que... No hemos escuchado ninguno. No, no. Oye, lo habéis escuchado. Sí, lo que no sabéis es de dónde viene. Claro. Ah, vale. Es decir... Claro, habéis escuchado porque eso es imposible no escucharlo, ¿vale? Bueno. Desde el Alminar se ha subido, que el Alminar ya la estaba girada, la actual girada, se subía y daba el resto. Y todos se ponían a rezar mirando hacia la Meca. ¿Qué pasa? Que vosotros lo habéis escuchado, pero no identificáis de dónde viene el sonido. Pero eso era muy típico del sistema de sonido que usaban los árabes para que se escuchara toda la ciudad. Entonces no sabéis de dónde viene. Vale, muchos curiosos se acercan a los muelles y empiezan a mirar vuestro barco con curiosidad, ¿no? Sobre todo niños, algún que otro trabajador. Mujeres y niños miran con curiosidad sobre todo a ella, se fijan en su cabello, en sus ojos. ¿Vale? Tiene buen pelo. Y todos dicen, Alur Dumanium. Escuchar es muy difícil. ¿Eso cuánto es? Escuchar es muy difícil. Escuchar es muy tengo difícil. Tengo 27. Lo pongo uno, tengo que ver cómo. Ah, os dais cuenta de que el berserker no está. ¿Cuánto es? Escuchar es muy difícil. ¿Menos cuánto? Muy difícil es menos 23. Tengo que sacar 0,4. Yo tengo que sacar menos algo, porque tengo 11 en escuchar. Yo no lo saco. No. ¿Qué dices? No, 30. ¿Qué dices? Si fuera una tirada normal, sí lo sacaría, pero no... Vale. Ninguno de vosotros entiende lo que significa ese vocablo. Os lo dicen un montón, pero ninguno entendéis qué significa eso. Yo digo, no te me acerques, no os acerques. Son aire. Unos extraños vocablos que vosotros aire. No entendéis. Vale, yo me acerco al Marco que estaba descargando el barco y le digo, oye, ¿has visto dónde se ha ido Mate? Me dijo que iba al bosque. ¿Qué bosque? Oh, no me hubiese invitado. No sé qué bosque. No sabes la goma. No sé, se fue para allá y no. ¿Cómo se escribe? Malce, vale. Y no ha vuelto. Pero deberíamos de empezar a filtrar un poco entre la gente, ¿no? Sí. Que no se hubiera ido. Le damos una notita. Nos infiltramos entre la gente. Mi personaje es Isabel. Pero que son estos jeroglíficos tan extraños. Vale. Porque hay cosas aquí escritas. Vale, Al poco rato llega hasta donde estáis vosotros una delegación en la que veis una jaima. La jaima no. La jaima sería yo, que no. La jaima no. Vos van llevando lo que voy diciendo. Los parasoles, Los parasoles, vale, en un parasol.
¿vale? Van unos grandes esclavos, van llevando en un palazón a alguien. Y hay soldados que rodean a ese séquito, ¿vale? Cuando llegan allí, se baja un grupo de un hombre y una mujer. Una mujer que lleva un velo, ¿vale? Que le cubre la cara y que se queda un paso detrás del hombre, ¿no? El hombre va vestido con ropajes muy caros, muchos anillos, que se le van a caer a mano de anillos de oro, ¿vale? Se apoya sobre un pequeño bastón porque parece que tiene una ligera cojera. Aquí nosotros también. ¡Hey! Y avanza un poco hacia vosotros. Se acerca a vosotros, sin saber quién es el líder de la delegación, y dice: Salam alaikum. Amén. Tú sabes que eso es el saludo árabe. Y sabes cómo responder. Sí, pues le respondo. Alaikum salam. Y te dice: ¿De dónde sois? ¿Sois del este, por lo que pensamos, ¿no? Sí, venimos. No esperábamos ninguna delegación del este. Nos ha sorprendido vuestra llegada a puerto. Decidnos, ¿qué traéis para nosotros? Hazle una tirada para poder mantener una conversación medianamente fluida con este dirigente árabe. ¿Y esto en cuánto es? Este es un dirigente árabe, habla muy fluidamente en latín, con lo cual sería fácil para ti. Más 17. Lo saco. He visto un 9 y digo, no, por favor. Con lo cual, con este dirigente te vas a mantener conversaciones realmente fluidas, ¿vale? En fin, venimos supuestamente de... ¿cómo se llamaba? No venís de Bizante. Eso, Bizante. Vale. Bizantino, vamos. Sí. Bizantino. Capital. Venimos de... Un para los nombres. De Bizancio. Venimos... gran Bizancio. Sí, y me imagino que ellos serán vuestra guardia varega. Sí. He oído que les sabéis que les contratar y les soléis contratar en esta zona. ¿Os fiáis de los Aldundu? ¿Cómo llamado? No te estás enterando de nada. Es que calla. Perdón por usar una palabra árabe. No. Para nosotros Aldundu es los hombres del norte. ¿Te fías de los burros? De momento nunca me han fallado. También venimos con la princesa. Era random porque sí. No lo ha dicho. Princesa. Con la princesa. Ella dice: mi nombre es Brynhild. Le da un paso de ella antes. Brynhild. Y también. No miento, Brynhild no es el nombre de ella. Ella se presenta como. Ponerle un nombre nórdico a la princesa que va con vosotros, porque es nórdica. Iba a pensar uno, pero es árabe. No, árabe no. Llámale a Antonio, ¿vale? Otro no. Antonio. Rugby. ¿Cómo? Rugby. Esto lo has sacado de Assassin's Creed Valhalla. Vale. Me parece. Venimos con. Pues traemos a la princesa. Para conseguir nombres nórdicos. Literalmente. La princesa Rugby. Y venimos también para comerciar con. Ropajes de seda y especias. Y aquí aparece el petrepalabra, Thrunder. Pa. Llega allí con un baúl, lo coloca allí. ¿Puede poner? Y lo abre. Coño, no nos da ni alojamiento allí en el mismo y puerto. Y allí le ofrece hasta así una reverencia. ¿Este también tiene idioma o es marco? No, creo que no. No, mano, no. Arriba sí, tiene, sí tiene. Bueno, tiene nórdico, extranjero no tiene. No. Ah, claro. Nórdico sí. No tengo 66, ¿eh? Habla bastante bien el idioma. ¿Y la mitad, Pedro? Pero hace un gesto, además él lleva también unos ropajes de varego, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿qué son cedas? Sí, sí, ya se lo he dicho. ¿Puedo observar? Sí, adelante. Y saca una camisa. Una manufactura extraordinaria. Sangre. Sí, podríamos negociar. Si queréis, para que no corra peligro la mercancía, la podéis dejar en mi casa y os invito a cenar en mi hogar. Sería así os puedo presentar. Es hora. ¿Cómo sería el? Aquí no sería rey, aquí sería un visir, ¿no? El que gobernaba aquí en Sevilla. No. Esto eran, ¿cómo se dice? No, esto sí, bueno, tampoco. ¿Cómo ¿Emirato? No, pero no, ¿cómo es? Coño, estaba
Taifa, no, ¿cómo es? Califa. Sí, eso, califato. Será el califa. Un califa. Os puedo presentar al califa. Además, aunque creo que hoy, era el califa hoy de Córdoba. No sería posible porque tendría que solicitar a gente con él. Pero podría invitar al califa a cenar con nosotros mañana si os quedáis un par de días en la ciudad. Sería todo un honor. De hecho, íbamos ahora mismo a buscar un sitio donde alojarnos. Así que nos quitas un problema del tema. No recuerdo cómo se llamaba el califa en esta época, pero le vamos a llamar el más conocido. Mohamed. No, Al-Mutamid. 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 ¿De Córdoba? Uh-huh. Claro, esto es un califato. Yo creo que era el califato de Córdoba. ¿Qué unos cuantos? ¿En qué año estamos? Más o menos. Estamos 800... en el 800. Espérate que te lo confirmo. ¿Este hombre cómo se llamaba? No, este hombre no está presentado. Estamos buscándolo. No, digo el que está, con el que estoy hablando. Ah. En el 844 después de Cristo. Estamos. 844, vale. Bueno, le digo... Ab al-Rahman III. Siento mi... Ab al-Rahman. Ese era el Abd al-Rahman, ¿no? El primero que hubo aquí. Al-Rahman III. Al-Rahman III. Y después Al-Hakam II. Sí, bueno, ya está. Al-Rahman. Al-Rahman. Al-Rahman es el... Espérate. ¿Al-Rahman o Al-Rahman? Al-Rahman. Al-Rahman. Llama al-Rahman, es que no lo pronuncio, tío. Vale, yo, que parece que no soy de aquí. No le he dicho todavía mi nombre. Yo soy Aesir Beck y empiezo a presentar a todos. A casi todos. Al-Alima. ¿Al-Alima? Manuel. Y mi querida Dashara Adavi. Y saluda a la mujer que está detrás, ¿vale? Con el velo. ¿Dashara Adavi? Dashara Adavi. David. Joder, los nombres, tío. Señor, aquí lo tiene. Dios bendito. Es esta mujer. Sí, sí. Mira qué guapa. A ver. Buena moza. Abre el mate con yo. Una buena moza, ¿eh? Oye, una cosa. Esa, o sea... Esa musulmana no. Exactamente. Pero no estáis viendo que tiene un nombre nórdico arriba que se llama Brigitte. Sí, no, claro que no es, pero esto ya lo enteraréis más adelante. Vale. Que queréis ir tres pasos por delante. No, porque no le pongas tres pasos. No, es que Lola y Manola están antes que ella. O sea, es que se han presentado Lola y Manola antes. Lola que... y Manola no la habéis visto. La habéis visto porque es el dibujo, pero ella va con el velo y va a tapar. Claro, el personaje de la Irene. Oye, atento, amigo, vaya belleza. Sobre todo teniendo en cuenta que las nórdicas no son con una túnica, ¿no? A ver si tiene siete de esas. Él no se ha presentado con ningún puesto. Ella simplemente ha dicho que es el jefe de los comerciantes de la ciudad. Vale. Y que se ha enterado de vuestra llegada, de vuestra delegación, y ha venido a recibiros, ya que nadie lo ha hecho. Pero nadie me ha puesto como la tibia. Vale, pues me giro a ustedes. Maika, ¿tú te enteras de la conversación? No. Espérate, no he tirado. Ah, que no has tirado. No. Espérate. Más 17, esta es más fácil. Venga, Maika, va. ¿Más 17? Sí. Va. ¡Casi! Por uno. Vale. Pues me giro a ustedes y es que yo... No entendéis, es que yo el latín que entiendo es el de los cristianos, o sea, el de misa. Sí, me giro y os cuento lo que me ha dicho. Nos va a hospedar en su casa y va a hacer... A comer. Y nos va a invitar a cenar y que también va a pedir una audiencia con el califa. Así que vamos a... ¿El califa? El líder. Al rato ya regresa este del bosque. Todavía está haciendo... Vale, y yo le digo, y este es... Mate... Se cae como cuando te come la naranja, se te queda enfadada. Que va... Y se queda como aquí con el cuchillo dando más y la lengua, me duele menos ahora mismo. Así. Me giro y te miro con mala cara y te digo: coge una caja. Vámonos. Acompañé. Indique el camino. Sí, te voy. Todo el camino. Creo que es mi invitado. Vendrá con nosotros, por favor. Y te hace un gesto para que te montes en. No sé cómo se llama eso.
Una cosa lleva por esclavo. La cosa lleva por esclavo, ¿eh? Exacto. La lleva con cuatro palos y tiran para adelante con ella, ¿eh? Sí, sí, se lo veo. ¿Cómo le llamo yo? La máquina, vale, para... Me monto. Y venga, o sea, y el mago, o sea, que a esa... A ese el marco está ahora mismo. O sea, estoy indignadísimo de verdad, ¿eh? O sea, what the fuck. Como que, que un plebeyo vaya ahí montado. Mientras yo tengo que ir de pie llevando esta mierda con... O sea, no, que me voy a dar las uñas. Este tío no es noble, noble. No me ha reconocido. Vamos a llevar la caja. Coged por ahí. Venga. Entre todos, venga, ve. Estoy llevando casi todo. Tira fuerte. Estoy llevando casi todo el peso yo y te ve que estás por tu lado. Está con la mano así tonta, ¿sabes? Con la mano tonta así. Estoy llevando. Estoy súper cansado. Es como, ¿qué asco? ¿Cómo llamáis ustedes los que trabajáis? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que sale de aquí! ¡Qué asco! Bueno, perdón, el nombre... Es que el nombre... Acabo de encontrar el nombre de este tío. Déjalo como estaba. Ya lo tenemos. Alima también, vale, ¿eh? No, cagaste, pa. Umar Ibn Ababas. Ea, no. Vale, Umar. Manuel. Ibn Ababas. Umar. Manuel para los amigos. Umar para los colegas. Umar. Umar. El camino por las calles de Isbilia os lleva por unos recovecos de calles de la... Pero José tiene lore. ¿Vale? Estrechísimas, laberíntica, por donde cabe, como mucho, la... El primero. No puede faltar. No sé ni a dónde llega. No sé ni a dónde llega. Ah, está aquí, está aquí. Pues eso, calles estrechitas, bueno, vosotros habéis estado en lo que viene siendo el barrio de Santa Cruz, ¿no? Calles estrechitas en el barrio de Santa Cruz, ¿no? Básicamente. Lo que pasa es que es para describirlo también para la gente que nos ve. Son calles muy estrechas por donde cabe lo que está, donde están ellos subidos, los esclavos, y vosotros que vais con el séquito detrás, ¿vale? Y si hubiese un caballo, un caballo. Pero todo estrechito, ¿vale? Un carro, si acaso. Un carro, un calle en la calle. En algunos, sí, en algunas, sí, en algunas calles, cabe carro, pero girarlo es lo complicado, pero cabe. Por eso están las piedras de molino en las esquinas. Mm. Esa era la esa era la función de las piedras de molino. ¿Cómo es que vino? Ahora no tiene quien entra, te lleva por otro lado, tío. Super. Llegáis a lo que viene siendo una casa palacio, que es la casa palacio de este hombre, que es el gobernador de Isbilia, Umar Ibn Ababas. Gobernador. ¿Conocéis el arte mozárabe, no? Sí. El mozárabe posterior. Esto es árabe-árabe, pero bueno. Imaginaros los palacios de... El palacio de... Si habéis estado en los... En las Medinas. En los alcázares de Sevilla. Medina Zahara. Medina Zahara, sí. O cualquier sitio de esto. Pues imaginaros un patio muy recargado, con muchos arcos, con muy labrado, ¿vale? Todo muy majestuoso. Con fuentes, con animales exóticos. Sí, tenemos que estar flipándolo, ¿no? Claro, vosotros estáis flipando. No, y sobre todo árboles con sistema de regadío dentro del palacio. En plan, palacio. Esto es totalmente. Bueno, nunca. Yo no lo estoy flipando, yo no lo veo. La idea es con la cojera. Uy, menos mal, no me duele mi la pierna. Tú no lo estás viendo, pero tú, que te gustan mucho todas las plantas y todo el rollo, aquí ves una cantidad de flores que no conoces, que no has visto en tu vida, el geranio, el jazmín, la dama de noche. Claro, tú ves ese tipo de flores allí y dices tú, esto no existe en el norte. Claro, no, esto no existe. Si los claveles. Encima hace calor, hace hay calor. Césped, es decir, yo miro y digo, si existe un paraíso, seguro existe que existe. Para ti, sí. Y yo me paro a mirarlo todo, que me da igual a la gente. Los que me digan las cosas lo miro malamente y sigo tocándolo, arrancando flores, oliéndolas. Allí os llevan a una zona dentro del propio jardín, porque hace calor, y como hace calor, os van a dar de comer en el propio jardín. Y hay como unos torditos allí colocados en el jardín. Allí no hay sillas como en el norte, los nórdicos, sino que hay como unos cojines grandes en el suelo tirados y unas mesas bajitas. Y os dicen, por favor, acompañadme, sois mis invitados esta noche. Y os dan allí unos cojines para que os sentéis con él, ¿vale? Él se sienta allí.
coge una fuente, os deja allí una fuente con uva. No tengo en sabiduría. Este, cuando ve las uvas, ya empieza a sospechar porque dice: este no quiere envenenar o algo. Como esto, la uva, yo me acuerdo del fruto verde de antes. Vale, yo, para no decirlo cada dos por tres, asume que estoy introduciendo a no ser que diga lo contrario. No comas, ¿eh? Comer y beber de... pistachos, ¿no? O sea, comida hecha, sí, con pistachos, con... Bebida dulce y con hierbas aromáticas, ¿vale? Té. Básicamente, té. Sí. Hay unos músicos que tocan una extraña tonada rítmica y melodiosa, lo que viene siendo música árabe, ¿vale? El Marco se une. Marco no sabe tocar no, esto, no, se queda ahí un poco rayado, pero dice... Le gusta, no, seguramente puede ser nuevo. Está guay esto. Y allí, pues, cuando se sienta allí, os dice, por favor, come. Mientras nos preparan la cena, he preparado un pequeño aperitivo para que disfrutáis de mi hospitalidad. Y tenéis, pues, dátiles, uvas... queso de oveja, un buffet, vamos, casi. Sí, lo que viene siendo la comida típica de un árabe. Es decir, no esperéis carne de cerdo, ni esperéis alcohol, ni vino. Claro. Qué falta de respeto. Son árabes, ¿no? Qué falta de respeto. Pero té, claro, ese tipo de cosas sí. Yo me llevo todo el rato preguntándote por la cerveza y se me chumina. Ellos no saben nada de ningún líquido amarillo fermentado. Joder, no lo elaboran. No lo conocen. Hemos venido. Lo conocen porque saben. Lo conocen porque saben que en el norte. Saben que en el norte lo beben. Pedro, hemos venido muy temprano. Está prohibido, no, ellos lo saben, lo ha pasado, lo tienen prohibido porque el vino. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ellos saben perfectamente que los reinos del norte, con los que están enfrentados, beben ese brebaje. Vamos a ver, no. Y la gente también aquí bebe cerveza. Pero los árabes no. Los nobles no. Los que llevaban el poder, no. Aquí hay cristianos y hay judíos. Y bien, ¿con qué motivo, aparte del comercio, han venido aquí? ¿Motivo aparte del comercio? Sí, van a pasar algún tiempo con nosotros en la ciudad. Posiblemente van a comerciar. Quiero decir, ¿van a abrir alguna línea de comercio con nosotros? Venimos de paso, pero estamos viendo si es factible crear una línea de comercio más regular. Nos encantaría abrir una línea de comercio con ustedes. Sería para nosotros un grandísimo honor. Ya hemos visto el género que traen. Si todo el género es parecido a este, podemos hacer muy buenos negocios aquí en el sur. Como comprenderán, no soy yo quien... Lo comprendo. Diría si sí hay, pero sí, estos días que pasé por aquí veo que es factible, pasaré la palabra a mis superiores. Por supuesto. Déjenme, por tanto, enseñarles un poco de mi cultura para que aprendan un poco de nuestras fiestas y así disfrutemos de una velada agradable mientras seguimos hablando de negocios. ¿Y es así? Que comience el Rakshaki. Y comienza una función que tiene lugar en el patio del palacio. Esta función consiste en una sensual muestra del equilibrio y el ritmo de las mujeres andalusíes. Las caderas de 12 atractivas féminas se agitan con una cadencia frenética mientras los timbales aceleran la percusión progresivamente. En este momento os pido una tirada de astucia en primer lugar. Joder. ¿En difícil? Tú sigue poniéndomelo más complicado aún más. ¿En difícil? ¿Eso cuánto es? ¿Menos cuánto? Menos 8. Astucia en difícil es menos 8. ¡Tía! Hey. Te sale, apúntatela. Te sale, apúntatela. No te sale. No te sale. Yo estoy mirando las caderas de las 12 hermosas mujeres andalucías. Vale. ¿Cómo es normal? ¿Tú de eso no lo puedes hacer? Los que no la sacan no comprenden pero para bueno, nada porque esas mujeres están bailando delante de ellos. El sentido de la posesión vikingo entiende entonces que si una mujer se le muestra tan generosamente como fruto maduro y se exhibe tan fácilmente delante de ella como para ser recogido de inmediato,
significa que el nórdico puede tomar la delantera y coger a una de esas mujeres y hacer con ella esta noche. Literalmente eso, llevarse. Eso que me has leído es lo que llevaba pensando desde que me has dicho que aparecían las Asmihat, ¿sabes? Asmihat. Es lo que yo pensaba. Pues luego, lo que sí la habéis sacado, sabéis que eso es un baile tradicional y que para nada significa esto. Pero veis que este, porque es el único varón que no ha sacado la y tirada. ¡Y soy lerdo! El único varón que no ha sacado la tirada, tú eres mujer, no te van a interesar las mujeres. Pero él dice... A ver... Vámonos, vámonos. No, yo la primera que pasa. No. No. ¡Esta! Y veis que se va a levantar para avanzarse a una. Yo también voy a... Intento decirle, no hagas nada, esto no es un baile, no... Ya, sí, por eso voy. No te preocupes. Yo cumplo mi palabra. ¿Cuál te gusta? La derecha. Voy a la derecha, no te preocupes. Vale, sí, intento sostenerle y decirle... Mando. Palabra. ¡Date quieto! ¿Ocho? ¿La saca? No saco. ¿Toma? ¡Tú, quieto, sí! Tus órdenes no son estas. Y que debes de obedecer porque si no te puedes ocasionar un problema y tener luego repercusiones con el rey y con el Jar. Y tú, mierda. Vaya manjar, te acabas de perder, te lo digo. En plan, te lo digo, vaya manjar, te acabas de perder. ¿Tú imagínate una muchacha de buen ver haciendo el baile de los velos, a ver, delante tuya, yo mirando de las caderas y... Vaya mierda. De misión me acaban de mandar. No puedo beber, no puedo matar, no puedo chingar, para come, que algo. Come una mierda. No fumo, no bebo, no follo, no lo paro, no consigo. Eso sí. A ver, las ciudades de Yacer no solamente son para Yacer. Son tiradas también para ligar y son tiradas también para ver si te ligan. Haz una tirada de Yacer. Yo, hostia. A mí me ha ligado ya. Espérate, ¿tienes que sacarlo por encima o por debajo? Porque esto es como superstición, ¿no? No. Ah. Tienes que sacarla. La saco. La saca. La saca. Tú ves que hay una de las bailarinas que te está diciendo con la miradita. Están corderitos. Me levanto y te digo en nórdico, uy, creo que me estoy miccionando. Que estamos en un sitio fino. Me acerco a la vida esta, que me meo, ¿vale? Bueno, antes de que te... Cuando te estás levantando, digo... Que sí. No, pero no la líes. No. Mira, te dejo el cuchillo en la mesa. Y no vuelvas a desaparecer como antes. La más la chica que te ha hecho ojito. Hija. Mierda. Bueno. La hija o esposa. No, esposa. Problema de acompañante. Acompañante. Ah, vale. No es digo que, si eres mía, mi esposa. Me pareció entre ella y acompañante. Hija, vale. Acompañante. Es puta. Pues nada, me la llevo. No sería ni que fuese ni hija ni esposa. Yo lo miro y digo, claro, el metro 50 este, nena, te la quiere conocer un hombre. El metro 50, estás altita. No, digo el nota, el marido. Hay un parguela. Y un boleón me arrancó la cabeza, hombre. Desaparece. ¿Veis cómo el... Como el berserker desaparece, os da la vuelta y cuando os dais cuenta no está sentado allí con vosotros. Yo estoy diciendo, aprovecha. No. Ojalá sea hombre. Hola, guapa, pero yo. ¿Qué hago? Hola, ¿de qué? Tú no. Y bueno, pues lo demás... Tendrán la cosa esta naranja gorda, ácida, ¿no? Te miedo. La mujer de cabello rubio, más conocida o pronunciada por los árabes como Dashara Adabi, cabellos de oro, desaparece del contingente de baile y se marcha. Cuando se marcha, el comerciante Umar dice, ella llegó a nuestra ciudad como una esclava. Nos la vendieron como esclava. ¿Esa cuenta de patín? Sí, me estoy entrando. Te dice que Dashara, sí, que llegó cabellos de oro, fue vendida como esclava hace tiempo. Es una buena mujer. No tengo cuenta. Y ya estará, Dashara se va contigo.
Y bueno, pues la escena ahora mismo es a zona entre tú y ella, porque os encontráis detrás de... Pues yo le digo, yo sé que tú no mentiras. Un patio detrás de olivos y demás, de allí oculto. Yo la miro y digo, yo sé que tú no me entiendes, pero ¿qué te va a cagar? Ella no pregunta ni hace nada, simplemente se acerca a ti, te coge de la pechera y te mete la lengua hasta la colonilla y haz una tirada de yacer con ella. Entonces, los puntos norte hay que normal. Los puntos norte hay que gastarlo ahora. Es normal, que es más 7. Tiene que decirlo antes de tirar. Ya, se lo estoy diciendo. Sí, bueno, está diciendo los puntos del norte hay que gastarlo aquí ahora. Aquí y ahora. ¡Tío! Gracias, Diego. Si es que el que no tiene fe porque no quiere. ¿Cuánto has sacado? 0-6. No es crítico, pero vamos. Es crítico, pero vamos, ha cumplido como un campeón. Te he dicho antes, como la tibia un transformer la tengo ahora mismo, vamos. Para partir nueces. Le doy sin querer un olíbulo o eso abajo. Y no llevo la hacha. Ella yace contigo. Y cuando yace contigo, al terminar, digamos, justo allí en la sombra, te dice, te he reconocido. Sé que no eres de aquí. Y hablan nórdico. Sí, sí, no, no, aquí no soy, claro. Vamos, no hace falta que nos cubre rubio con la barba. Te mira, te pone la mano en el pecho y te dice, por favor, llévame de vuelta a mi tierra natal. Pero que tú no eres de aquí. No, yo soy de Suecia. Estoy muy lejos de mi hogar. No, yo tampoco. Si no puedo llegar a mi tierra natal, me iría con vosotros. He pillado vuestro acento, sé que sois daneses. Ah. Ellos no se han percatado, no saben diferenciar un danés de un sueco. Ah. No saben distinguir un bareo. ¡Que estás hablando nórdico! Sí, ella está hablando nórdico. No, claro, pero yo me acabo de dar cuenta ahora. Por favor, llévame a mi casa. Os ayudaré a lo que sea. Tienes que sacarme de aquí. Vale. Lo que quieras, rubia. Y ok, pero... A ver, que no, vamos a atacar a la ciudad, ¿sabes? Yo os puedo ayudar desde adentro, Chile. ¿Dónde? ¿Tú sabes un sitio para los barcos? Dejarlo allí para atacar a los barcos y meterle. Ya habéis visto que las murallas de esta ciudad no están tan controladas. Viven muy bien. Creen que son. Que todo aquí es. Que nadie les puede hacer nada. Ellos creen que su enemigo son los cristianos que están en el norte, muy lejos de la ciudad. Las batallas se producen mucho más allá. Al norte de Jacobsland, ellos jamás pensarían que les van a atacar desde el río. Entonces será un baño de sangre, de inocentes, soldados. Lo único que quiero es salir de aquí, nada más. Podemos saquear un poco la ciudad, llevarnos el oro y irnos. Sí, 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 claro. Sí, hemos traído 80 barcos. ¿80 embarcaciones? Sí, sí. Me han dicho que solamente había venido una. Claro. Porque han traído a los malos. ¿Puedes cortar toda la información a esta tía? Sí, sí, ya, nos estamos dando cuenta. Hombre, chingada, ya me he formado. Yo voy a rogar, seguro, a mí ya me da igual, ya tú. Ay, chingada, ya te pone contra 200. No merece la pena hasta comerme a naranjas, digamos, igual a dos. Dios mío, sí, 80 somos, sí, sí. No, nos han mandado a nosotros porque somos los más fuertes, los más listos, los más cojos. Por los compañeros, pero bueno, hacen pelea. Hay que equilibrar. Un poquito tonto el líder, el hijo del líder, que parece que hay menos cosillas. Yo. El que estaba escuchando la música. Si mañana seguís aquí y conocéis al. Y conocéis al. Califa. Califa. Veréis que es un buen hombre. Y muchos de los que viven aquí son buenos hombres, pero. Mi dueño es. Es horrible. Y. Aunque yo aquí vivo bien y solo tengo que seguir las tradiciones, no quiero seguir aquí más tiempo, quiero regresar a mi hogar. Echo de menos brandir un hacha en combate. No puedo quedarme aquí. Sabes perfectamente que no iré al Valhalla si sigo encerrada aquí como una esclava. Hela reclamará mi cuerpo en algún momento. No. Cuando ataquemos, te quitas la ropa esa de Tender, no sé, me gusta. Y te vienes con nosotros. Yo diré que eres de los nuestros. Intercederé por ti. Entonces te llevarás contigo y te vuelvo a poner la mano en el pecho y mira directamente, radiantemente y ardientemente a los ojos. Hombre,
Sí, tanta. Pues automáticamente cuando le dices que sí, ella va por el segundo asalto. Vale. Yo ya... Bueno, no gastas puntos, no te hubieran tenido una repetida tirada, ¿no? Bueno, tenía que gastar. Por si acaso. Iba a ser el mismo, así que... Sí. Se iba malamente, tengo fatigado del viaje, no, yo... El jeglar. No, estoy fatal yo ya. El segundo... Se ha desinflado un poco. Claro, el jeglar. Es que el jeglar es jodido. Ya me está dando el teste, asqueroso. La guay. Segundo, no sabes si la andará el agaco mío, o el otro fruto que era más chiquitito verde, o el té, algo la revuelto que... Estoy poniendo hasta malo y todo. Que se ha puesto hasta malo y todo. Vámonos, anda, calor. Dios, se acostumbraba a tanta calor, la ropa. Vosotros veis que vuestro Berserk ha desaparecido cerca de una hora y no regresa, ¿vale? Y la bailarina esta que estaba con él, que desapareció también, bueno, estaba con él, que desapareció también, esta de supuestamente esa bailarina de cabellos de oro, tampoco ha regresado en ese tiempo, y a ver, no os hace falta sumar 2 más 2. Uh-huh. Algo raro ha pasado. De hecho, este hombre empieza a sospechar también, pero él, lejos de estar enfadado, os dice, os empieza a hablar un poco de la cultura del poliamor que se suele practicar entre los árabes. Es decir, los árabes no tienen una sola mujer. Las que puedas mantener. Tienen todas aquellas que puedas mantener. Exactamente. Tú puedes tener todas aquellas mujeres que seas capaz de mantener. Y este hombre tiene directamente un harén. Es que el gobernador de Sevilla y tiene un harén. Se lleva allí después. No, si se hace harén, normalmente es para él. No claro, es para él. O sea, si se da cuenta de que se está acostando con alguien de su harén, es muy probable que se encabrone. Con lo cual. No. ¿Qué dices, hombre? Vamos a ver cómo tu carisma funciona un poco evitar, ¿no?, que este hombre empiece a sospechar de que, vale, de que un miembro de su agencia está acostando con un... Yo intento tirar porque este hombre siempre tiene muchos problemas estomacales y por eso tarda tanto. ¡No! ¿Qué será el otro? Vale, carisma es... ¿se puede ayudar? Yo digo... No. ¿Vas a tener que hacer a Pedro? ¿En qué dificultad? Es normal. Pedro, sí, los puntos no están ahí. Más 7. Yo te digo. Pedro. Lo saco. Bien. ¡Ah! Te hago un metro. Pedro me dice así y dice, que sufre de problemas estomacales. Quizás sí. Nuestra comida le haya podido sentar. Sí, es posible que la nueva comida. Por las especias, los picantes. Y antes desapareció, le gusta probar la. Entiendo. Por cierto, viene por ahí. Qué raro, viene con él muy cerca la Shara. La habrá ayudado en sus problemas estos. A ver, yo no lo estoy entendiendo, pero estoy viendo las señales que se están haciendo y me levanto para él. Me lanzo para él como si fuéramos pareja. No, sí. Calla. Está la otra al lado. Que me la acabo de... ¡Distimula! Ay, perdón. Se suena la cremallera. Cremallera. Se ha gastado a punto de liar el Berserk. Son una pareja, los miro, son una pareja un poco, parecen que no pintan con cola, pero... Entiendo. Por casualidad del destino funciona. Yo a la otra nórdica. No, esta no anda conmigo. ella te mira sonreír y se va con la otra. Ella. No me voy a dar ni nada. Porque lea... ¿Entiende nuestro idioma? Sí. ¿Cómo? ¿Todo esto lo habláis en nórdico delante de ellos? Hombre, yo que no puedo hablar otro idioma. Sí, que lo está llamando. Sí, todo. Sí, sí. Pues, a ver, esto, o sea, estaban un poco lejos. Estaban lejos. Estaban bueno, un poco lejos. No, claro, ¿Qué le has dicho? Tuviste tu oportunidad. Discúlpame, voy a ver cómo va. Claro, disfrutar de la verdad. Me acerco a ustedes y digo, ¿qué pasa? Se ha puesto celosa. Porque estoy con la otra, pero ya tuvo su oportunidad. Casi la lías porque estas personas la tratan como propiedad y es de él. Pues no la cuida mucho. Pues ha ido directa a lo que viene ese... ¿Podemos hablar esto, continuar esta conversación cuando estemos en un sitio más privado? Que así, no debemos tanto la atención. Mira, no, no, mira, de saludarte. Y ahora sois pareja, así que disimular. Sí. Yo saludo al de Sevilla, al líder de Sevilla, le saludo con la mano grande ahí. Y vuelvo al asiento. No se entera. Parece que ya está mejor de sus problemas.
Ha dicho que eres fácil de estreñimiento. Para no tan pelado, no tan pelado. No, si yo estoy al lado tuyo. Pero estoy hablando de ti. Para disimular mi aperturrón, una especia, una hierba para el estómago. Hostia, bueno, no me ha aportado. Ayudado con el cofre, Trondel, con el que pará de tu mano. Sí. Y dejan el cofre aquí y lo abren, ¿no? Y bueno, empiezan a sacar lo que contiene el cofre, podéis ver. Que el cofre contiene hermosos cuernos refinados con tallas imbricadas para beber. Piezas majestuosas de orfebrería de la más diversa procedencia. Lustrada para conseguir el mayor brillo posible. Fardos de lana, sedas y quesos de leche frescas extraños para los musulmanes. Esto es, muy del gusto de sus anfitriones. Ahí. Entre otros regalos, aparece de repente en el fondo del cofre un libro. Un ejemplar escrito en griego de la poética de Aristóteles. Eso se lo estamos dando nosotros sí, a ellos. Un tratado sobre las artes, la estética y la belleza. ¿Vale? El hombre de letras se queda así mirando, ¿vale? Y ninguno de vosotros sabéis que llevabais esto con vosotros. No. Y cuando él ve el libro dice, Abd al-Rahman II estará encantado con este libro. ¡Me he enterado! Tú entiendes que el libro es... Vamos, va a salir los... El libro es la poética de Aristóteles. Vale, ese libro. Vale, yo que no lo sabía. Es que estudiar. Es un... Sí, tú lo conoces. Es un tratado sobre arte, la estética y la belleza. Y es un libro muy, muy caro y muy preciado. O sea, que están agasajando al... De hecho, creo que es el mismo libro que el nombre de la... ¿Tengo que tirar pasa de cuál es o...? Por la tirada de... Vamos a ver. Yo he tirado para entender lo que está hablando. Ah, entender, vale. ¿Tú tienes estudios? Ten en cuenta que yo soy la prima del Marco. Yo soy Odal. Soy común. ¿Eh? Que soy de un clan común. No creo que tenga mucho de estudio. Vale. Tu padre era comerciante, tú eres comerciante y tus hijos serán comerciantes. Y así sucesivamente. Como mucho, o baje. El libro está allí. Porque se ha odiado por de vosotros depende, sí, finalmente, porque claro, él ve todo aquello y dice: bueno, ¿y todo esto es para el rey? ¿O algo de lo que hay aquí es directamente para mí? Y mira con ojos de deseo el libro. Y yo digo: ¿el libro? Puedo quedármelo y coger el libro. A cambio... ¿Paseo? ¿Paseo? Mañana pasearemos por Iliria. ¿Tenéis alojamiento en la ciudad? Como te he dicho antes, en el puerto no... íbamos a ir a buscarlo hasta que ustedes nos han ofrecido... No hace falta nada más. Pasaréis la noche en mi casa-palacio. Ahora sí. Yo me encargaré de vuestros alojamientos. ¿Es así? Que aparecen unos esclavos negros de estos que tienen el cuello como mi muslo, ¿vale? Ayudar a ubicar a mis invitados en mi casa-palacio. Vale, yo les salto un... Comentaré vuestra generosidad con mis superiores. Seguramente les agrade mucho para posibles rutas de comercio que hemos hablado antes. Y ahora sí digo, susurrando, yo quiero uno de esos. Esta noche. Tras la cena, ese chinga yo quiero. Tras la cena, el gobernador mejor, recibe el regalo con una muestra de alegría. Nos ¿vale? Reuniremos en el harem. Yo quiero uno de esos. Mi y él se presta personalmente mañana a guiaros a por la ciudad. En el harem, ¿vale? Eran eunuco. El eunuco. Bueno. Sí, el eunuco. ¿Eh? Que digo que nosotras como mujeres que detalle. Dormiremos en el harem. La casa en la que vais a dormir esta noche era una antigua. La casa donde vais a dormir esta noche era un viejo palacio visigodo, ¿vale? Que ha sido reconstruido y reutilizado por este hombre. Y con el arte clásico árabe, pues han cambiado cosas del palacio y la ha reformado un poco con el estilo árabe, ¿vale?
Y nos recordemos que los visigodos estuvieron aquí muy poco tiempo, pero estuvieron y luego llegaron los árabes y los expulsaron. Mm. Los expulsaron hasta Asturias, vamos. Llegaron hasta el norte. Y a partir de ahí empezó. Pero si nosotros somos mil razas. Claro, es que nosotros hemos pasado. No. Una vez que finaliza la fiesta, os llevan hasta vuestra habitación. Una habitación grande, amplia, con camas en el suelo, donde podéis descansar. Pero a ellos, que a nosotras no. A vosotras a una habitación y a ellos a otra habitación. Es decir, no vais a compartir habitación hombres y mujeres. Vale. Yo, antes de que nos separen, te digo, he visto que ya gente ha pillado un poco el acento de aquí. Si hay algo que encárgate de tú de traducirles a ellos, a ellas. Me refiero a ti y a la princesa. Lo intentaré. Bueno, yo les traduciré a ellos. Sí, qué marda tiene. Va a llevar para hablar entre que no sabe hablar el idioma y que es tartamuda. Las habitaciones están contiguas y si sois sigilosos por la noche, podéis intentar cruzar de una habitación a la otra porque queréis mantener una reunión esta noche hablando, imagino, si os escuchan los guardias para tratar qué vais a hacer al día siguiente. Ah, entonces no nos ponen en la arena las mujeres. No, hombre, no. Sois invitadas de él, no las mujeres del harén. No, no, no. Vamos a ver. No, 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 estáis en el harén. El harén es una parte del palacio. Que sois extranjeras y que él no va a tratar como si fueseis mujeres de una reina. Sois extranjeras, de una cultura extranjera, no va a tratar luego, así. Luego viene lo que es un harén. No viene mejor. Sí, pero que no vais a estar en el harén. Sí, que no me interesa que estéis en el harén para la aventura. Que vale. Yo sé lo que es un harén, pero que no vais a estar en el harén. Porque el harén estaría abajo y los hombres estarían arriba. Y entonces no podéis tener esta reunión en mitad de la noche susurrando para ver qué vais a hacer al día siguiente. Vale. Digamos que yo le convencía de que nos dé un cuarto para... Que no estemos separados. Y ya está. Yo no tengo mucho cariño. Me ha salido antes, me ha salido casi todas las tiradas hablando con este hombre, así que. De hecho, bueno. Eso. Bueno, en el trayecto que os han hecho de camino a vuestras habitaciones, podéis hacer una tirada de perspicacia en dificultad normal antes de que hagamos esta última escena del día de hoy para tratar de qué vais a hacer mañana. Joder. Normal, ¿cuánto me sale? Más 7. Me sale. Nota de punto de experiencia. Me sale. ¡No! Nota de punto de experiencia. ¡Por uno! Nota ¿el más 7? No te apuntes nada. ¿Con el más 7? ¿No te sale? Ya lo entiendo. Oh. Vale. Los que sí han sacado su tirada de perspicacia, os dais cuenta, ¿vale? De que hay un número elevado de guardias que patrullan por turno las distintas estancias. Son muchas, son muy difíciles de calcular, el palacio es bastante grande. Todas giran en torno al patio cuadrado donde habéis cenado. Hay zonas reservadas para lo que parece la administración de la casa. El staff. Y hay una sala en particular que está muy vigilada. Hay unos eunucos que vigilan constantemente día y noche la entrada de una habitación. Pero los eunucos son niños, ¿no? No. Ah, no. Vale. Eunucos son... Por eso he dicho niños. Pero no son niños. Es que eran... No son niños, el Juego de Tronos, el eunuco es... Sí, no, pero digo, los eunucos tenían mucho... Tienen carita... Cara de niño, sí, más fina, más parecido a las mujeres que los hombres. Sí, pero también los inmaculados... Los inmaculados, muchos de ellos... Sí, a ver, continuamos. Que no tiene muchos de ellos. ¿Llegamos a la habitación nuestra? Llegáis a vuestra habitación. Vale, están contiguas, es decir... Cruzar un arco entre una habitación y la otra y una puerta que si abrís muy despacito podéis colar para decir que los guardias os escuchen y hablar entre vosotros de qué vais a hacer mañana. Y esta será la última cena. Bueno, nada más cerrada la puerta de Shaman, te miro y digo, te he dicho que no la líes y te has liado con una mujer que es de su propiedad. Yo qué sé, si ¿Cómo sabe que es sueca? ¿Qué es sueca? Es sueca. ¿Sueca? ¿Has hablado con ella? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que es sueca. ¿Algo más? Que se quiere ir aquí. ¿Qué le has dicho tú? ¿Le has comentado nuestra misión? ¡Ay! ¿Qué misión? Para eso no hace falta ser tartamuda. No le he comentado nada, apenas. He dicho que vamos, que somos... ¿Apenas? Que somos 80 barcos. Que somos 80 barcos, que vamos a venir a atacar a esto y que por dónde podemos atacar. Me ha dicho que era...
murallas no estaban apenas protegidas y que por el río los reventamos. A ver, tiene me ha ayudado. Tiene razón. Y, ¿verdad? Pero... ¿Cómo sabes que no es un espía y pipipía? Porque es sueca. ¿Y? Porque se la ha chingado a él. Me ha dicho que quería ir a Valhalla. No puedo con él. Pues estamos prácticamente casados, según ella, él. Ahora me tienes que aguantar. Solo delante de Umar. Yo me voy a llevar como esclavo a uno de esos, de piel oscura. No. Entonces, esta... La Shara nos va a ayudar. Te está hablando antes. Sí. ¿Y tú lo crees? ¿Por qué no? Es una esclava. ¿Y? A ver, yo no quiero estar de esclavo. A ver, bueno, asumo que en nuestra cultura esto off-roll, si quería bajarla, eso es algo que nosotros podemos entender todos. Sí, pero vamos a ver, sí, off-roll. Sí, que es normal desconfiar, ¿no? Te estoy diciendo es eso. Es un argumento muy real para él y para mí. Yo he dicho de ir a bajarla por salir del paso. A mí me da pena ir a bajarla. Yo no creo en los dioses, bueno, creo en los dioses, pero me... Claro. Y yo, claro, para mí realmente, yo estar de esclava... Vale, pero... No. Vamos a... Marte, ten cuidado con la información privada que le dices a otra persona. No he dicho ni siquiera cómo me llamo. Sí, lo de los 80, Marcos. Eso era muy privado. Ah, eso es privado. No me he pero no le he dicho cuántos hay en cada barco. Vale, pero... Toma un té. Pero toda esta... No. Esta información se la diremos a nuestros jefes, a ver qué opinan. Cuando salga todo bien y matemos a todo el mundo, y empiezo a ignorarlo. ¿Os habéis fijado en la habitación que está muy guardada? No, no. ¿Qué habitación? Es quizá. ¿Y qué pasa? ¿Estará el señor este durmiendo con las 200 mujeres? Oro, ¿no? Tiene si que haber guardado. Algo. Yo también, es verdad. Tiene que haber algo ahí importante. Todo el oro, muy y las cosas. Ay, pero. Tenía en un sitio. Gracias a ella, mañana nos va a dar un tour por la ciudad. Tú y yo nos vamos. Podemos, ¿no? Para descubrir sitios y eso, ¿no? Claro, esa es la idea del tour. No, pero él no nos va a llevar por las murallas. Nos va a llevar por el centro. Sí, no. Va a dar una vuelta por la ciudad. ¿Pero hay que buscar hierba para este hombre? Pero si yo las traigo yo. ¿Por qué le dice que me cago encima? Yo no la quedo mancillado frente a... resto. ¿Cuándo has visto un berserker que se cague en medio de la batalla? Algunos los hay, pero no. ¿Era eso o que nos echaran de aquí y perdemos toda el que te la ventaja que hemos conseguido con que este te corta tal en el cuello? Que te corta chiquitina. Hombre, hay que decir que no son muy grandes. Vale, sí, son chiquitines, podemos vencerlos, pero os recuerdo que estamos... Hello, off-roll, cimitarra. Los eunucos sí son grandes y tienen una cimitarra... Os recuerdo que estamos aquí de incógnito. Ay, perdón. Vale, que yo sé que ustedes... Y yo muy... no he matado todavía. Yo sé que estáis ustedes muy ligeros a coger las armas, pero... No he sacado ni las armas van a ser cuando estemos todos, no nosotros. No he matado a nadie. Aún. Y el único sable que he sacado no estaba... No hace daño. No, bueno, se ha manchado. Es cierto que da alguna puñaladita de carne, pero no duele. Da un chirrín. ¿Nos ha dicho este hombre cuándo vamos a reunirnos con él? Por la mañana. Por la mañana. Vale. Con el califa, digo. Con el califa mañana por la noche. Vale, mañana sí. Por la noche. Así que intentar no liar la chance. Pero no era un emir, ¿no? Era un el califa. Emir puede ser el encargado. Emir Abdul al-Rahman II. Seguramente en vez de venir el califa, que era el rey, vendría un emir, que es un cu en plan lo que sería... El segundo al mando. Era su señor, el emir Abdul al-Rahman II. Lo más seguro... No, yo lo que dije es que el rey de esto era el califa. De Córdoba. Claro, pero este, aquí lo que viene en la aventura viene que el jefe de él es el emir
Es que muchas veces los emires, los que se ven los califa, el califa, como hemos dicho antes, era Abd al-Rahman. ¿Sabes? Sí, sí. Sí, pero es el emir. El emir, pero que los emires tenían mucho poder en aquella época y normalmente solían gobernar ciertas zonas. De hecho, creo que uno de los califas era califa y el, lo que sería lo equivalente al papa. Sí, pero que la cosa es que no la leíste entonces, ¿vale? Que sí. No la hemos liado. No he sacado ni siquiera la chachiquita. No la hemos liado. Piénsalo, no la hemos liado. No lo hemos liado. No hemos hecho nada de... Seguimos... Nos dijo el líder, no matéis ni... No matéis. No matéis. Me saca y le bebo un lingotazo de licor. Dame de eso. No. Y aquí nomás cabía a Tei. Invita, ¿no? Un poquito de algo. Invita. Cariño. No. Con paltán. Este no lo ha liado de momento. Bueno, esta no lo ha liado de momento. Yo me voy al cuarto. Bueno, yo creo que es un buen momento. Estamos todos, ¿vale?, en el cuarto ya. Justo la noche antes del paseo por la ciudad, ¿vale? Que es justo. Vale. Pues la aventura tiene. ¿Cuánto hemos hecho? 12 capítulos o 12 episodios y estáis en el 7. ¡Chau! Muy bien, ahora lo que no sabemos es cuándo volveremos a jugarla. Jugar Valhalla, porque claro, si vamos a tener fin de semana, entre que decir que no, que pito, que flauta. ¿La pero semana bueno. que viene no puede? La semana que la viene, semana viene podemos hablar... el viernes tendría que ser. Podríamos hablarlo después de cerrar. Lo hablamos, si quieres, ahora cuando cerremos buscamos un día de la semana que viene que podamos. Vale, nosotros sí. Lo único que el sábado que viene vamos. Bueno, ahora lo hablamos nosotros. Que muchísimas gracias sobre todo a los creadores de Valhalla, porque esto es un juegazo, a nosotros nos encanta. Sí. Ignacio Sánchez, sí. De verdad, es un sentimos juegazo. Que no nos lo tomemos en serio, pero es que es imposible con las tiradas que nos salen. Sí. Vamos a ver, es que él ha puesto hoy un GIF de vikingos en el grupo y es lo que yo he dicho, eso es lo que pides por AliExpress y nosotros somos los que te llegan. No es posible que de 100 acontecimientos a cada uno de nosotros nos salga como mínimo 2 negativos, coño. Y además... todos somos de... A ver, es que no existiríamos en el grupo de en los vikingos un grupo que una está ciega y coja. Y coja. Y otro es ciego, otro cojo, el otro tiene las manos, una enfermedad en las manos. Mortal. Y el líder tiene miedo a navegar. Al agua, no, le tiene agorafobia. O sea, agorafobia. No. Agua. No. Creo que no, no, hidrofobia. Hidrofobia no existe. Sí, bueno, el miedo a cualquier masa de agua. Eso sí, la hidrofobia es que repele el agua. En fin, que nos encanta el juego, que espero que dentro de poco podamos continuarlo. Ahora hablamos en privado si lo podemos continuar la semana que viene o cuándo. Y nada, pues que dentro de muy poquito también vamos a tener la llegada de del reglamento de Hiciste. Donde viene incluida mi aventura. Se lo enseñaré al grupo. Y nada más, nos vemos en otra historia. Adiós.